Las plantas, mediante la fotosíntesis, absorben por ayuda de la energía solar dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono dentro de las plantas se separa una parte del carbono, se queda en la planta y el oxígeno se libera hacia la atmósfera por medio de la respiración. Y este carbono que está en la planta, la planta lo utiliza para su crecimiento. Entonces, nuestro interés aquí es cuál es la capacidad que tienen las plantas, los árboles, de almacenar este carbono que se encuentra en la atmósfera. Básicamente, lo que hacemos son tres pasos. El primero es hacer inventarios forestales. Después, con los inventarios forestales, estimar la biomasa aérea, que es cuánto pesa los individuos, los árboles, y después estimar la concentración de carbono. En el primero, que es los inventarios forestales, vamos a campo, hacemos sitios de muestreos, medimos los árboles, cuánto miden de diámetro, de altura. Después, con la biomasa la usamos mediante ecuaciones alométricas, que son modelos matemáticos que relacionan el peso con alguna variable, ya sea altura, diámetro del árbol. Y la concentración de carbono al final la determinamos en laboratorio, que es mediante un equipo analítico que tenemos. Y lo que hace es que metemos una muestra de madera en el equipo y el equipo está a 900 grados. Se quema totalmente la muestra y el gas pasa por un detector infrarrojo y este contabiliza el número de moléculas y nos dice cuánto contenido de carbono tiene esa especie. Ahorita el cambio climático, una de las cuestiones del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero son derivadas de incendios forestales o procesos industriales. Y una forma de mitigar el efecto invernadero o el cambio climático es absorbiendo los gases de efecto invernadero. Y las plantas, por medio de la fotosíntesis, absorben de la atmósfera el dióxido de carbono. Y entonces estamos mitigando una parte para compensar lo que se está emitiendo. Y con eso estamos contribuyendo a mejorar, digamos, las condiciones ambientales y estamos también ayudando a la captura de carbono que se encuentra en la atmósfera y esto nos ayuda a, pues, digamos, un poco a mejorar la temperatura del ambiente, a tener una mejor vida, una calidad de vida y a tener, pues, más, obviamente, oxígeno que nos producen los árboles. Hemos trabajado con la Universidad de Coahuila, con la Universidad de Durango, hemos trabajado para diferentes empresas que nos han contratado también como servicio profesional para poder, que ellos quieren compensar lo que están emitiendo y nosotros le hacemos la estimación de cuánto, que al final de ellos también eso les sirve para hacer como una venta de bonos de carbono, de cuánto están mitigando lo que están absorbiendo. Un punto importante es remontarnos o cómo hacernos las preguntas desde la educación, desde la primaria, secundaria o la preparatoria, que en este caso mi línea de investigación surgió de ahí, de la fotosíntesis, que fue un tema que lo vimos con los profesores a nivel básico y que posiblemente algunos no se han de acordar, pero entonces sean inquietos, pregunten, tengan dudas y de ahí sale la investigación, o sea, de ver qué podemos resolver, qué problemas podemos saber, qué es lo que está pasando en todos puntos. Nosotros en este caso es la naturaleza, pero cualquier cuestión se puede investigar, ¿verdad? Resolver situaciones o aclarar dudas que tengamos sobre cualquier proceso. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Forestales. Ahorita actualmente trabajo para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me han apoyado 100% como investigador, como profesor, en todos los aspectos. Entonces estoy muy agradecido con el apoyo que, como les dije, que nos brinda a lo mejor no soy tan joven, ¿va? Pero a los jóvenes en la formación de investigadores, la universidad nos está apoyando al 100%.